Estoy... ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Ves si salgo! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad del vídeo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a Five Nights at Freddy's PT en el canal. Para mí, el nombre más chistoso que tiene, ya que me imagino los argentinos escuchando esto y me hace mucha gracia. No sé por qué, quizás es que sea mejor de una bobería, pero a mí me hace gracia. Chicos, vamos a continuar con este pedazo de juego, que seguimos en la noche número 5, donde yo creo que las cosas ya se van a poner muy, pero que muy complicadas. Así que yo creo que se viene videazo, porque la verdad es que los últimos vídeos de Five Nights at Freddy's parece que era como el dios de Five Nights at Freddy's. No podían pararme, no había manera de poder comerme un jumpscare. Y yo creo que a partir de esta noche se va a liar, ¿vale? Así que antes de empezar con el vídeo, chicos, antes de empezar con este pedazo de Five Nights at Freddy's, 5.000 likes en este vídeo, que todo el mundo se suscriba al canal y también que me sigáis en mi página de Twitch, que hago directos todos los días. Por favor, vente a Twitch, este día se me infla hasta la vena si no te vienes a Twitch, de verdad, porque hago directos todos los días de todos. Me he pasado los Five Nights at Freddy's, estoy jugando Valorant, estoy jugando Phasmophobia, estoy jugando, yo qué sé, todo, amigos, todos, vente. Vente a pasar un ratito, bueno, y si tienes Twitch Prime, suscríbete, amigos, suscríbete con Twitch Prime, que si viene contenido así interesante y vamos, que va a ser la leche. Pero bueno, dicho esto, chicos, vamos a poner mi cámara, por favor. Juego, parece que hace ya un par de días que hago así el cambio. Ahí, le cuesta como un poquito arrancar. Pero bueno, vamos a continuar con el 8 número 5. Veamos qué nos encontramos. Y aparte, ya me he enterado, me he spoileado, la verdad. Yo cuando algo lo conozco, no me puedo hacer el falso, ¿vale? Sé que están los animatónicos Shadow. Sé que está Shadow Bonnie y no sé si habrá incluso alguno más. Pero bueno, hay que ponerse ya en concentración máxima, porque se viene la noche número 5, que yo creo que esto tiene que ser ya una locura, ¿vale? La verdad es que la noche número 4 ya me costó bastante. O sea, a partir de las... joder, están todos aquí ya. A partir de las... lo que viene a ser... 5 de la mañana aproximadamente, se empezaba a liar gordísima, ¿vale? Así que, amigos, vamos a tener que estar quitando a todos los animatónicos. Creo que están llamando... ¿Qué me estás contando, tío? Vale, creo que va muy a saco esto, ¿eh? Yo diría que esta noche tiene que ser como la última noche normal y lógica que tiene el juego, antes de que empiecen a liarse ya por todos lados. Pero bueno, lo único malo es que este juego... Vale, tiene las noches bastante largas, es decir, cada noche dura como unos 10 minutos aproximadamente. Y oye, se me está liando parda, se me está liando porque son las 12 y a mí ya me han entrado como varios animatónicos ya de un lado para otro. Este por aquí, este por aquí, este fuera, ya lo tenía cerca. Uy, 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 se me va a complicar, Yo pensaba, chicos, que igual esta noche me la podía pasar, pero ojito, ojito, ojito con esta noche, que el estrés me está subiendo. Uy, 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 uy. No estamos preparados. Otra está por aquí. Madre mía, es que me dejan ni hablar. Casi es que es imposible. Va muy a lo loco. Vale, otro por aquí. Hay que tomarse pastillas todo el rato, O sea, aunque no nos haga falta a nosotros, pastilla, pastilla, pastilla. Vale, chicos, espero. Si me paso esta noche, sería la leche, Sería la leche, porque directamente nos tenemos que tener la noche número 6 y número 7 incluso, Que la verdad es que para ser un juego creado por un fan, por un creador, hispano, está siendo la leche, ¿vale? Que como siempre, chicos, espero que os guste mucho el vídeo. Si veis que dejando vuestro like, me es un montonazo, ¿vale? Que la verdad es que Five Nights at Freddy's de Killing Parker ha sido súper apoyado. Y me encantaría que todos los vídeos de Five Nights at Freddy's sean apoyados de la misma forma. Que yo sé que es imposible, ¿no? Porque o sea, hay juegos que gustan más, o juegos que gustan menos. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Un poco la dinámica. Si ya que apoyáis un montón de juegos. Por cierto, aprovecho aquí hablando en mitad del gameplay de un juego que me habéis pedido muchísimo, que no sé si traerlo al canal, que se llama Dark Deception, que es un juego que yo subí hace un montón de tiempo y que muchos me habéis pedido que suba los diferentes DLCs. Así que, en el caso de que quieras ver Dark Deception, ponme en los comentarios, ¿vale? Que intentaré traerlo al canal. Por Dios, estoy en esta noche como hiperestresado, O sea, va todo como muy a saco. Y en el caso de que no me pueda pasar la noche número 6 o número 7, intentaré hacerlo en Twitch, ¿vale? Porque yo que este juego me lo quiero pasar completo. O sea, una vez me ha metido las noches, yo voy a saco ya. Vale, ves, tranquilo, vamos bien. Raro que no me ataque ninguno, Por cierto, una de la mañana, lo estáis viendo arriba a la derecha. Todo tranquilo, vamos bien. Amigo mío de mi vida, animatrónico de mi corazón, deja de visitarme cuando no te quiero yo. Esto por aquí. Uy, perfecto, Estoy yendo muy a saco atendiendo a todos mis amigos animatrónicos. Perfecto, perfecto. Si se mantiene así, vamos bien. Aparte que yo creo que al principio se me ha olvidado un poco lo de tomarme la pastilla. Y mira, por cierto, chicos, los vídeos de hoy, ¿vale? Que hoy he grabado también Five Nights at Freddy's de Killing Park, pero no sé si lo veréis antes o después. Pero lo he grabado, creo que estará para después, ¿vale? Este vídeo. He grabado Five Nights at Freddy's de Killing Park y hoy solo he dormido 3 horas.
3 horas, amigos. Porque sí, aunque parezca que no, hoy me he tenido que levantar muy, muy temprano. Porque ayer, no, ayer no, antes de ayer falleció un tío mío, chicos, y hoy vengo de un entierro. Pero bueno, la vida hay que continuarla. Y yo soy de los que piensa que estando en el sofá muy, muy apenado no vamos a hacer nada. Así que me distraigo grabando vídeos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que si me veis con cara de cansado es porque hoy estoy grabando apenas sin dormir. Pero bueno, la vida es así, la vida hay que seguirla. Así que os agradezco, chicos, todo el apoyo, porque la verdad es que muchísima gente ha venido a Twitch y me ha estado apoyando muchísimo. Y de verdad que muchas, pero que muchas gracias, chicos, por todo el apoyo, siempre. Siempre agradecido, porque la verdad es que desde hace un tiempo vengo quedándome mucho con las cosas buenas, ¿no? De la vida. No hay que quedarse con lo negativo, chicos, hay que quedarse con lo positivo, que la vida tiene muchas cosas buenas. Uy, 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 cuidado, cuidado, ¿eh? Uy, cuidado. La vida tiene muchas cosas buenas. Y, uy, al final voy a morir, ¿eh? Por tanto hablar. Y no hay que quedarse tanto con lo malo, sino que hay que buscar lo positivo, porque, amigos, de verdad que vaya 2020 que llevamos, ¿eh? Que si COVID, que si confinamiento, que si este, en fin. Una locura todo, de verdad. Uy, 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 se está liando, se está liando, se está liando. Más pastillas. Me voy a tener que concentrar, ¿eh? Y yo os lo cuento porque igual decís, oye, ¿ves? Trae como cara de cansado. Pues ya lo sabéis, no he dormido nada. El ver a la familia un poco así mal tampoco ayuda mucho. Y bueno, pero son cosas de la vida. O sea, yo le digo que esto es algo como de la vida. O sea, no es... Joder. O sea, no, es algo que pasa a todo el mundo. A todo el mundo le ocurren estas cosas. Y hay que tomarse de la mejor manera. Y sobre todo que la vida continúa. Que hay mucha gente que es como, se va a la cama, está triste todo el día. Yo intento, pues, sobreponerme la situación y hacer cualquier tipo de actividad para no estar ahí. Intento ocuparme, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, ocupar el tiempo, no estar preocupado. Pero bueno, va. Vamos a pasarnos esta noche, como que me llamo Versito Gamer. Y ya es que me convierto en el mejor jugador de Final Fantasy. Os lo digo ya, os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio, como me pasa esta noche de tirón. Ya es que estoy preparado para todo, para lo que venga, amigos. Para lo que venga. Me paso esta noche sin dormir. O sea, literalmente. Vamos. Creo que acaba de tocar chica ahí, por lo que tiene que estar el cupcake en algún sitio. Obviamente no sé dónde, pero tiene que estar cerquita. Vamos a ver el cupcake mío de mi vida. Hola, guapetón. Ahí está. Mira que se vio que muy lejos no podía estar, ¿eh? Chicos, yo creo que me la hago, ¿eh? Ya vamos ahora mismo. Estamos en el Ecuador de la noche. ¡Uy, Dios mío! Que se lo tenía fuera, ¿eh? Muy bien, besito. Estaba a punto de morir. O sea, por más hablo, más la lío. Vamos. No te fíes un pelo ya, ¿eh? No te fíes un pelo ya de ninguno, ¿ves? Vale. Vamos. No me fía ni de mi sombra, ¿eh? Que me despista un segundo nada más. Y ya lo tenía, ¿eh? Vamos. Fuera. Otra pastillita, cerramos. Cupcake. Otro cupcake. Freddy, nada. Vamos. Es que, Dios mío, es un no parar esta noche, de verdad. Es un maldito no parar. Vamos. Vamos. Sí, toca, toca, toca. Toca, la verdad es que cuando suena ese sonido, no sé si es madre mía, es que lo tengo encima, tío. O sea, un momento que yo me quede así como un poco empanadito, ya la tengo liada, ¿eh? Vale, vamos. Yo venía. Este por aquí. Este por aquí. Ojito a la espalda. Vamos, tengo que buscar el cupcake ya. 4 de la mañana, chicos, vamos a ello. Podríamos intentar la noche número 6, ¿no? A ver qué sale. Vale, me muero por lo menos. Vamos. Están todos ahora mismo, ¿eh? Aparte es que va muy a saco, o sea, no lo mires un segundo y ya lo tienes ahí otra vez. Vamos. Creo que la pastilla es... Vamos. 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 Vale, chicos, vamos a entrar ya en la última hora, ¿eh? Última hora de la noche. Perfecto, Bers, perfecto. Cuidado con el cupcake. Otra vez. Madre de Dios, la que me está dando aquí. Foxy, por favor. Es que aparte que tarda un montón en irse, tío. Cuidado con la puerta. Otra vez, de verdad, otra vez los mismos. Cuidado con Foxy. Vamos. Dios, que me estoy dejando los dedos, eh. Vale. Creo que cuando toque la puerta... No, no lo creo.
Madre mía. Por Dios, qué mecánica es esta, tío. Si es que no me da tiempo. Estoy estresadísimo, Y eso que la noche número 5, o sea, no me quiero imaginar ni la noche número 5, número 7, Puede ser una auténtica locura. Fuera. ¡Fuerita de acá! Vamos, dame las 5 de la mañana ya, por favor. Vale, ahí está. ¿Qué haces? Pues lo pido y ya la tengo. Vamos. Ok, ojito al cupcake. Mucho ojito al cupcake. Vamos. Fuera. Ahí está el cupcake. Le damos. Miramos. Fuera. Uy. Puppet. Hay que cambiarlo ya. Vale, fuera. ¡Por Dios! Me estoy más cagado ahora que nunca, chicos. Están llegando las... Están llegando ya casi las 6 de la mañana. Creo que la prioridad es Puppet, Vamos. Lo tenemos. We got it. Yes, we got it. Vale, última noche. Vamos, lo hacemos. Lo hacemos, versito, lo hacemos. Estoy cagado ahora mismo, No voy a mentir. Estoy cagado, gente. Estoy que no puedo, Vamos. No sé de qué manera puede empeorar esto para que no me pueda superar la noche número 6, No sé. Vale, creo que ya sé cómo. Vale. Vamos, versito. Bien, chicos. Bien. Me da mucha pasada la primera. O sea, ver si me voy bebiendo agüita ASMR, Chicos, acabamos de sacar, ahora cuando salga, la primera estrella de Five Nights at Freddy's PT en el canal. Lo siguiente que se viene es la noche número 6, por lo que el Tito Verse va a ir a probarla. Necesito probar qué es esto. ¿Cuál es la noche número 6 y qué nos trae? ¿Tendremos algún animatónico nuevo? En el caso de que muera, chicos, lo dejaré para el siguiente vídeo. Si tenéis que reventar el botón de likes y que este vídeo llegue por lo menos a los 4.000 likes, chicos. Tenéis que portaros bien con el Tito Verse y darle un poquito de amor y cariño y ternura, que yo creo que vendría bien. Bueno, noche número 6. Me pilla poniéndome ahora mismo los zapatos. Así que veamos qué tal. ¿Os imagináis que puede pasar la primera? Sería, la verdad, acojonante ya, O sea, en alguna tengo que fallar ya. No, no sería normal. Vale, espérate, que yo creo que sí que están aquí viniendo todos ya, Yo creo que están viniendo aquí hasta... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Está de Bonnie! ¡Dios! ¿Qué pasa? No, me estoy volviendo loco ya. ¿Qué hace Sodoboni ahí? Vamos. O sea, no entiendo cómo me quito Sodoboni. Si lo miro, muero, ¿no? Seguramente. Si miro Sodoboni, muero, ¿verdad? ¿Vale? Vale, voy perfecto, Ok, Sodoboni. Ok, no me lo pongas difícil, Sodoboni. Yo creo que va a morir por Sodoboni, Vale, perfecto. Dios mío, chicos. No sé. Vale, muy bien. He visto a Sodoboni de rebote. Y no sé de qué manera aparece, ni cómo quitármelo, si es aleatorio, no tengo ni idea. La verdad. Bueno, lo he hecho bien porque no me ha matado, así que yo creo que tenemos que quitar la cámara rápido, pero... Si no lo hacemos, morimos, o no sé, o si le apunto con el ratón también igual también muero. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, Dios! ¡Qué miedo da! ¡También he hecho miedo! ¡Sadoboni! ¡Vale, ves!
Vamos, besito. Vamos. Estoy... ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¿Ves algo? ¡Se ha bugueado! ¡No sé qué hacer! ¡Por favor! ¿Ves? ¡No! Vale, ya está. ¿Qué ha pasado? Me ha dejado como bloqueado el teclado. No puedo moverme. Vamos, fuera. Vamos. Vamos. Bueno, lo bueno es que no me ha matado. No sé si es que lo he hecho bien mirándole o algo, no entiendo. Pero no me ha matado, ¿eh? Vamos. Esto por aquí. Madre de Dios. Voy muy loco, ¿eh? Shadow Bunny, hijo mío. Vamos. Se me ha aparecido, o sea, aparece de la absoluta nada, ¿eh? Esco, mira aquí estoy. Mírame. Está a punto de matarme, está a punto de matarme todo el mundo, ¿eh? Está a punto de matarme todo el mundo, ¿eh? Vamos. ¡Dios santo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Otra vez lo mismo! Pero... ¿qué hago con él? ¡No veo nada! O sea, es... me molesta solo visualmente y no me deja moverme o algo, no entiendo. Vale, 2 de la mañana. Oye, que me pasa 8 número 6, ¿eh? Por mucho que parezca que soy de Bonnie, me pasa 8 número 6, ¿eh? Me la paso, vamos. Bueno, voy a intentarlo. No quiero hablar muy alto, pero voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo, chicos. Voy a pasarme esta 8 número 6. Esto por aquí. 2 de la mañana ya, ¿eh? Tranquilo, besito, tranquilo, vamos bien. Estamos bien, besito. Yo creo que lo que hace es no dejarte ver o algo, ¿eh? Porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido nada. Esto ha tocado la puerta. Vale, vamos, cupcake. Este, ahora mismo, papel. Fuera. Dios. Dios, es súper estresante, ¿eh? Es súper estresante, tío. Y tenemos a Shadow Bunny. Tenemos a Shadow Bunny. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Que no sé qué hace, pero lo tenemos. Bueno, buena noticia, no me ha matado, ¿vale? Buena noticia, no me ha matado. Eso es muy bueno. La buena noticia es que no me ha matado. Que perfectamente lo podía haber hecho, ¿eh? Me había dicho, oye, Versito, ven aquí, que te lo voy a explicar. Vale, perfecto. Fuera. Ay, Bonnie, que me da un poco también de miedo tú a mí, ¿eh? Es que casi se mete Freddy. Vale, chicos, 2 de la mañana. Vale, acabamos de llegar, como a mí me gusta decir, al Ecuador de la noche, amigos. Por lo que, igual, con un poquito de fortuna, podemos estar pasando la noche número 6 en el canal, ¿vale? Y no haber muerto desde, yo que sé, me he pasado este Furnish a Freddy's, perfecto. O sea, yo os digo que no sé si será por lo mejor porque tengo aquí la reacción de Jesucristo, pero... pero vamos. Fuera, vamos, otro. Yo creo que me estoy muy atento a los sonidos o algo, ¿eh? El besito sin dormir se la marca, ¿eh? Vamos. Tengo que ir ya a chica. Por aquí, vamos. Vamos. Pastillita. Esto por aquí. Llevo mucho sin ver a Shadow Bunny y eso no me gusta. Pero... ¡ay, por hablar! Vamos. Ahora sí me deja moverme, tío. Pero fácil, ¿eh? Además. Yo creo que va súper raro. Yo creo que lo he invocado, ¿eh? Como en el Phasmophobia. En verdad me llevo mucho... uy, no sé si me había comido el cupcake, se me había olvidado, ¿eh? Os lo digo en serio. Digo, me he comido el cupcake, voy a intentar concentrar de más o me muero, ¿eh? Os lo digo en serio. Joder. Vamos. Perfecto. Guay, está por aquí. Hola, ¿qué tal, Shadow Bunny? ¿Todo bien? Me alegro mucho de que esté todo bien por casa, ¿eh? Me alegro mucho de que esté todo bien por casa, que no tengas problemas ni nada. Que vaya todo sobre ruedas, ¿eh? Que es importante. Ya te digo que es importante, ¿eh? Que luego se lía y mira. Luego se lía, uno le pilla mal y te pillan. Y dices, no, no es que no es buen momento. Shadow Bunny, no es buen momento para que vengas, la verdad. O sea, yo te juro que yo dejaría que vinieses, pero no es buen momento, amigo. Ya no sé si me he comido el cupcake o no, ya se me ha olvidado. Voy a morir, si muero, pues nada. Shadow Bunny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, está el cupcake, que se me olvide. Fuera, vamos para allá. Ay, 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 problemas.
Vamos. Igual en la noche número 7 viene algún shadow más, ya os digo. Vale, hay que darle al cap. No se os olvide, Tenemos la puerta. Vamos para allá. Vale. Cartel, fuera. Pantalla. ¡Madre mía de Dios! Este va sonriendo por aquí, este fuera. Cupcake, me lo he comido, vale, que no se me olvide que me lo he comido. Pastilla. Le damos a este, vamos al cupcake, fuera. Vale, me tomo otra pastilla. La pantalla, madre de Dios. Ya os digo, yo no sé si es que voy a tener que no dormir nunca para poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ya os digo que la función no la tengo muy clara, Pero bueno, en el fondo también me lo entiendo. Fuera. Vamos. Vamos. Fuera, madre mía, que me lo paso, Chicos, que me lo paso, Chicos, que con la tontería me lo puedo llegar a pasar, Puertita de aquí. Vamos. Joder. Uf. Estoy bastante asustadito, No os voy a mentir. Vale, me acabo de dar cuenta que llevo todo el gameplay grabado de la 896 sin cámara, pero bueno, no pasa nada. Os podéis imaginar cómo está TitoVerse, Me perdonáis, me perdonan ustedes. Yo creo que hoy se me puede perdonar. Igual ya mañana no, pero hoy se puede perdonar. Vale, vamos. Muy atento al cupcake, que no se me olvide que sea prioridad máxima ahora mismo. Estamos en la última hora. Ahí estamos, os lo digo, esto pasa. Hostia, como me mata ahora Sodobone, sí que me da algo, Cupcake. Yo creo que se toman las pastillas por el cupcake, más que nada. Chicos, me lo paso a la primera, O sea, soy Jesucristo. Soy Jesucristo de este videojuego, O Sadumoni ataca bien. Más adelante. Espérate tú, que estoy hablando demasiado. Y quizá me voy a hablar tanto que igual me muero ya. Acabo el cupcake, yes. Chicos, última hora, Ultimísima hora, Vamos. Me lo paso, me lo paso. Noche número 6 completada. Madre mía de Dios, Shadow Bonnie. Vámonos fuera de aquí. Joder, no para de aparecer ahora. Vamos. Perfecto. ¡Dios! ¡Estoy muy tenso! ¡No lo puedes imaginar! Estoy tensísimo, O sea, es como, por favor, que acabe ya. Vale, vamos a enfrentarnos. Última hora, Vamos. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? What is happening? ¿Qué está pasando? What happened to the fire? ¿Qué ha pasado con el fuego? This place is very familiar. Who are you? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! Muy guapa la cinemática final, Bueno, no sé si es la final porque creo que me queda una noche aún, pero vaya. La entrada de Shadow Bonnie y esa cinemática de Baby ha sido muy guapa, Ah, no, noche 6, extras. Creo que me acabo de terminar el juego. Noche personalizada, vale, podemos parar la noche número 7, pero sí. Definitivamente ese era el final de Funny Chat Freddy's Pete, ahora podemos poner todo al máximo, que yo creo que la podíamos probar por los roles. Pero bueno, sin más chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si veis que dejando vuestro like, me deis un montonazo. Que tenéis mis... no sé qué he hecho, pero bueno, que tenéis su descripción como Twitter, Instagram, el Twitch, para que me sigáis por ahí. Y nada chicos, que la verdad es que ha sido realmente interesante pasarse este juego. Y que si queréis ver la noche número 7, me lo pongáis en los comentarios y pondré todos los animatrónicos al máximo. Así que sin más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Un abrazo y hasta la próxima chicos. The